Hola, bienvenidos a Espéciate conmigo. Soy María y en el vídeo de hoy preparo una palometa adobada, una receta muy fácil, muy rápida, saludable y casi sin manchar nada. La voy a freír en la freidora de aire. Vamos a verlo. Voy a preparar una palometa entera, entonces lo primero que voy a hacer es adobarla. Voy a echarle los condimentos. Le pongo una cucharadita de sal, ya sabéis que la podéis poner a vuestro gusto. Ponemos también una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de pimentón dulce de la Vera. Voy a remover un poquito para mezclar el pescado con estos dos condimentos y ahora le vamos a echar un poquito de zumo de limón y de aceite, pero esto va a ayudar a que se reparta un poquito mejor. Ahora voy a ponerle el zumo de media lima, porque a mí me gusta la acidez que le da la lima. Podemos utilizar limón o bien también pues podemos poner una cucharada, por ejemplo, de vinagre de manzana o vinagre de vino, a gusto de cada uno. Y ponemos también un poquito de aceite, no mucho, estoy poniéndole una cucharada y media. Y ahora sí, masajeamos un poquito el pescado para que las especias y el ácido y el aceite llegue bien a todas sus partes. Ahora que ya está el pescado bien untado por todas partes, lo vamos a dejar reposar una hora como poco para que coja bien todos los sabores. Otra opción es dejarlo de un día para otro en la nevera. Pasado el tiempo del marinado, vamos a freír la palometa en la freidora. He precalentado la freidora durante 4 minutos a 205 grados y ahora vamos a ir colocando la palometa de forma ordenada y sin que se toque, repartiendo bien por toda la superficie. La vamos a hacer en dos veces porque como es una palometa entera no entra. Voy a poner otro trocito más aquí y a la freidora. Vamos a programar, la palometa se hace muy rápido, la vamos a poner a 190 grados durante 8 minutos y le vamos a decir que nos avise para darle la vuelta a mitad de tiempo. Vamos a dar la vuelta al pescado. Y a la freidora el resto del tiempo. En 8 minutitos tenemos la palometa perfectamente hecha, jugosa. Buah, el adobo huele de maravilla. Así que nada, voy a sacar esto y a poner la segunda tanda. Y con esta racioncita de palometa adobada me despido. Muchas gracias amigos, mucha salud y hasta pronto.